Muy buenas tardes. Reciban todas y todos los participantes de la sexta jornada de investigación histórica Ariste de Medina Rubio desde casa. Un afectuoso saludo bolivariano desde la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia. Mi nombre es Orlando Rincones y en el marco de la sexta jornada de investigación histórica vamos a presentar la ponencia titulada Bicentenario de Ayacucho, Cumbre de la Emancipación Americana. Es importante resaltar que esta ponencia está inspirada en un trabajo de investigación que hemos desarrollado entre el año 2010 y 2015, tanto en Bolivia como en el Perú, y que tuvo como resultado, tuvo como fruto la publicación de un libro de nuestra autoría que lleva por nombre Ayacucho y la Independencia del Alto Perú. Bien, como es conocido y sabido por todos, entre los años 2009 y 2010, los latinoamericanos asistimos jubilosos a la celebración bicentenaria de los pronunciamientos libertarios que entre 1809 y 1810 marcaron el inicio de la etapa decisiva en el largo proceso de lucha por la emancipación de nuestro continente. Pero ahora bien, dentro de 4 años y 2 meses aproximadamente, el 9 de diciembre de 2024, vamos a tener también la oportunidad los latinoamericanos de asistir jubilosos a la celebración, nada más y nada menos que de los 200 años de la batalla decisiva de la gesta emancipadora americana. Nos referimos a la batalla de Ayacucho. Es por esta razón que esta ponencia tiene como objetivo principal resaltar la importancia histórica de la batalla de Ayacucho y resaltar también el por qué debemos todos considerar, sin lugar a ninguna duda, a la batalla de Ayacucho como la batalla cumbre, la batalla decisiva de nuestra gesta emancipadora. En ese sentido, la ponencia, en una primera instancia, va a hacer referencia a la batalla. A la batalla propiamente dicha, va a resaltar algunas particularidades, algunas singularidades que tuvo la batalla de Ayacucho ese 9 de diciembre de 1824, los protagonistas de la batalla, la dimensión de los ejércitos que se enfrentaron en la Pampa de Ayacucho o Pampa de Quinua, como también se le conoce, ¿verdad? Y también el contexto histórico, político histórico de integración y de unidad latinoamericana, que para 1824 ya existía en América Latina. Para 1824, la Cancillería colombiana ya había firmado tratados de unión, liga y confederación perpetua, tanto con el Perú, con Argentina, con Chile, con México, con Centroamérica, lo que le da un matiz y un marco muy particular a esta batalla de Ayacucho. En una segunda instancia, vamos a referirnos también a la campaña de Ayacucho, porque la campaña de Ayacucho duró aproximadamente año y medio, desde mayo de 1823 hasta diciembre de 1824, y fue una de las campañas más complejas de todas cuantas pudo dirigir nuestro libertador Simón Bolívar. Fue una campaña que se desarrolló en medio de un contexto totalmente hostil, en un contexto totalmente adverso, en medio de una crisis política que sacudía al Perú y que lo tuvo al borde de una guerra civil. A eso vamos a hacer referencia de manera muy particular. Vamos a hablar de las debilidades que tuvo esta campaña. Vamos a hablar también de las amenazas, tanto internas como externas, que tuvo la campaña de Ayacucho, pero también vamos a hablar de las oportunidades que se presentaron a lo largo de ese año y medio de campaña y también de las fortalezas que tuvo nuestro ejército, sobre todo nuestro Ejército Unido Libertador y su dirección, para poder finalmente llevar a feliz término esta campaña en las pampas de Ayacucho. Finalmente, el trabajo va a tocar uno de los aspectos más importantes que tuvo esta batalla, una de las consecuencias más importantes que tuvo, como la fue la libertad del Alto Perú, la independencia del Alto Perú y la fundación de Bolivia. Este es un aspecto que tal vez es poco destacado por algunos autores. Se hace más, una mayor referencia a la importancia de la batalla de Ayacucho como la batalla que vino a sellar la independencia de todo el continente americano
y del Perú propiamente dicho, pero en ese contexto se deja un poco al margen la importancia que tuvo, la importancia decisiva que tuvo la batalla de Ayacucho para la independencia de Bolivia. De no haber triunfado el Ejército Unido Libertador en Ayacucho, hoy seguramente no existiría Bolivia como la conocemos. El triunfo de Ayacucho tuvo una repercusión importantísima, directa. La capitulación de Ayacucho tuvo también una repercusión tremenda sobre el ejército realista que sometía al Alto Perú, sobre las huestes de Pedro Antonio Lañeta. Y cuando el Ejército Libertador cruza el Desaguadero rumbo al Alto Perú, el influjo, el impacto de ese triunfo contundente, aplastante del Ejército Libertador sobre el ejército del Virrey de la Serna va a ser un elemento totalmente decisivo para la definitiva liberación del Alto Perú. Este es un aspecto que nosotros hacemos particular énfasis tanto en nuestro libro, en nuestro trabajo de investigación, como en otras publicaciones que también hemos hecho y que también queremos resaltar en el marco de este importante evento de investigación histórica. Entonces son estos los tres aspectos fundamentales que están contemplados en nuestra ponencia de 10 minutos. La batalla de Ayacucho propiamente dicha, las particularidades que tuvo la batalla, la campaña, todo lo que rodeó la campaña, las amenazas, las debilidades de la campaña, pero también las oportunidades y las fortalezas que tuvo esta campaña entre los años 23 y 24. Y finalmente, la independencia del Alto Perú, cómo influyó el triunfo de nuestras armas, de las armas patriotas en Ayacucho, en la independencia del Alto Perú. Esto, por supuesto, en el marco de la celebración bicentenaria de la batalla de Ayacucho, una celebración que definitivamente tiene que llamarnos a la unidad, a la hermandad de todos los latinoamericanos. El triunfo de Ayacucho fue producto de la unidad de un continente, una batalla dirigida con acierto por uno de nuestros máximos representantes, uno de nuestros próceres más competentes, más cabales de la gesta emancipadora, como lo fue Antonio José de Sucre, que bajo sus banderas, bajo las banderas de Colombia, bajo las banderas del Perú, reunió un ejército de americanos. Desde México hasta la Patagonia estaban representados hombres y mujeres venidos de todos los rincones de América. Y es por eso que el 9 de diciembre de 1824, el Bicentenario de Ayacucho tiene que ser una gran celebración continental, una gran celebración americana, y esperamos con esta humilde ponencia contribuir a sensibilizar a todos los venezolanos y, por qué no, también a los latinoamericanos a que trabajemos en función de que el año 2024 tengamos todos una gran celebración americana el 9 de diciembre. Muchas gracias. Buenas, esta ponencia intitulada Pueblos Llaneros en las perspectivas descoloniales. Para participar en estas sextas jornadas de investigación histórica Arístides Medina Rubio, organizadas por la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, se encuentra bajo la responsabilidad de Armando González Segovia y Rosa Mujica Verazmendi, docentes de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. Para inicio, comenzaremos por precisar que la historia ha sido escrita generalmente por los dueños del poder y la riqueza, y de este modo han creado una literatura que ha gestado ideas, metáforas, inclusive algunos imaginarios, en los que se convence a los mismos sobre quienes se escribe que esa es su realidad. Es decir, es diferente lo que son los pueblos llaneros de las ideas que se han gestado sobre ellos, en tanto y en cuanto estos imaginarios han partido de quienes han sido parte sustancial de su propia explotación, opresión y racialización. Es decir, los dueños del poder, del saber eurocéntrico, han impuesto
una perspectiva acerca de lo que se considera ser llanero. Vamos a desarrollar lo que es en un primer apartado la ganadería temprana y en un segundo apartado lo que es la racialización que se ha hecho de los llaneros como comunidad y la impronta que tiene los llaneros en cuanto a lo indígena, africano y español. La primera precisión que es necesario hacer es que el trabajo de llano, la ganadería como tal, es parte de lo que de la economía mundial y por lo tanto de lo que es la conformación de la modernidad misma. No se concibe el trabajo de llano sin el ganado mayor, y el ganado mayor es traído desde el tercer viaje colombino como alimento de las huestes que invadían el territorio americano. Y para el siglo XVI ya habían, según reporta Oviedo y Baños, ganado mayor en Jamaica, Florida, Cuba, Panamá, Cubagua, Margarita, en el Nuevo Reino de Granada, en Quito, en el Cusco y en Chile. O sea, era, digamos, un amplio espectro de la geografía de lo que se conoce como América Latina, que ya había un gran número de ganado mayor en estas zonas. En el caso del llano venezolano, hubo varias rutas que poblaron el llano. Está una que entra por Coro, llega a El Tocuyo, del Tocuyo baja por Guanare hasta los llanos de Apure. Está otra que llega por el mismo Coro a El Tocuyo, Barquisimeto, llega hasta lo que es hoy Valencia, y de Valencia pasa a Villa de Cura y San Sebastián de los Reyes. Allí se encuentra, por ejemplo, que para 1608 ya se estimaba que esta gente que venía con el capitán Diego de Henares y se establecen en San Sebastián de los Reyes, más de 25.000 cabezas de ganado. Eso es, digamos, una gran cantidad de ganado. Además de eso estaba la otra ruta que era por lo que hoy se conoce como el oriente de Venezuela, por Cumaná, Barcelona, y bajaba también por el Orinoco hacia toda esa zona de los llanos y llegaba también al Apure. El Apure también tenía otra penetración por lo que era el Nuevo Reino de Granada, hasta el Casanare, y también llegaba para acá. O sea, fueron, digamos, las tres grandes vías que hasta ahora hemos podido ubicar de la ganadería temprana. En este segundo apartado vamos a desarrollar las improntas de los pueblos llaneros, europea, indígena y africana. Los llaneros, pueblos con formas de vida compleja, integrados por sociedades agrícolas, cazadores, recolectores indígenas y de pueblos creadores africanos, así como de sus descendientes, también de España, sobre todo de Andaluz, con descendientes musulmanes de Andalucía, Murcia, Córdoba y Valencia, conquistados poco antes de la invasión a América. El pueblo llanero se nutrió de aportes a la ganadería de las Islas Canarias. De hecho, investigadores como Acosta Saine señala que el llanero se formó física y culturalmente del cruce de los caribes con los hispanos, aunque es posible que todos los indígenas aprendieran el oficio. En cuanto a la forma según la cual se ha ido conformando este imaginario impuesto, puede mencionarse que Mendoza señala que para la segunda década del siglo XX lo indígena no representaba ni siquiera un tercio de la población. Se presume que pretendía ubicarlos en estado puro, lo cual sirvió de base para algunos autores como argumento en negar la impronta indígena de los habitantes del llano.
Más adelante, Carlos Siso presenta a la población llanera como síntesis de lo español, indígena y lo africano. Isaac, por su parte, argumenta que las sociedades cimarronas eran águilas en la realización de faenas de llano con pobladores indígenas y africanos o sus descendientes. Cabe destacar la diferencia entre lo que establece Siso e Isaac, es que se distingue en cuanto a que Siso percibe el hato como una unidad de producción para el enriquecimiento del blanco peninsular y criollo, mientras que Isaac entiende el hato como un eufemismo que le permitió a la oligarquía apropiarse de las reses salvajes que andaban por la sabana abierta. De esta forma, Carlos Siso lo que hace es argumentar la propiedad de los ricos, mientras que Isaac explica cómo el espacio llanero era una posibilidad de libertad para aquellos explotados que huían de la opresión. Es importante también referir que en los siglos XV, XVI y XVII se encuentran elementos africanos en la documentación, ya sea realizando catas de minería o como mayordomos de hatos. La impronta africana fue una constante en los pueblos llaneros. Galeotto Chey refiere que en los hatos o lugares para el ganado se encontraban esclavos negros, mestizos e indios, según la cantidad de reses a congregar. A principios del siglo XIX, Humboldt encontró hatos gobernados por un negro esclavo viejo en la ausencia del amo y estimó que existían en los llanos entre 4 a 5 mil esclavizados esparcidos en los hatos y ocupados en el cuidado de ganados. Por otra parte, el hijo del general Páez, Ramón Páez, señala que los llaneros son una amalgama de blancos descendientes de españoles, indígenas y un gran número de africanos esclavizados. Famoso es la anécdota del general Páez y de Manuelote, el negro que lo formó cuando llegó a los hatos de Apure, de Manuel Pulido, a servir. Y que según su testimonio en la autobiografía dice que fue lo que lo formó en ese temple de llanero. Páez no fue llanero de nacimiento, se formó como llanero precisamente en esas lides. El llano era un lugar de hazañas diversas y él mismo, basándose en testimonios en los escritos de los ingleses, decía que ese fue su especie de gimnasio, la corpulencia y todas estas habilidades que le dio la faena de llano. Como podemos ver, en el mismo país se encuentran también las marcas de esa literatura cuando él cita en su autobiografía esos ingleses y no los cuestiona ni los pone en entredicho, aun cuando muchas veces lo racializaban. Asimismo, nosotros muchas veces citamos a Humboldt creyendo que es el que nos da la identidad de llanero, y no es así. Humboldt nos racializa y nos da una característica como de salvajes, cosa que nunca fuimos ni hemos sido los llaneros. Muchas gracias.